¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal. Esta vez les voy a mostrar de cómo yo hago directos en YouTube desde mi celular. Como ya saben, llevo pues un tiempecito haciendo directos aquí en YouTube desde mi celular, que ya saben que fue Soulline, porque pues es el único modo que tengo para yo hacer directos. Y pues tal vez algunos no conozcan este método, es muy sencillo. Tal vez algunos piensan que hay que llegar a cierta cifra de suscriptores o algo por el estilo, pero en el video de hoy voy a explicarles lo que yo sé y lo que yo he podido aprender en el tiempo que llevo haciendo directos aquí desde mi celular, para que ustedes también, si quieren pues hacer sus propios directos en su canal o algo por el estilo, pues ya sepan cómo hacerlo. Y si hay algún error o algo por el estilo, pues poder consultarlo, que ustedes sepan qué tienen que hacer en ciertas situaciones. Así que bien, vamos a comenzar. Como pueden ver, aquí ya estoy grabando lo que es la pantalla de mi celular. Estamos ya en lo que es mi canal. Aquí ya tienen todos los videos. Y para poder nosotros hacer directo, tenemos que irnos al botoncito que del botón que tiene el signo de más. Lo presionamos y aquí nos da las opciones para nosotros hacer nuestro contenido. Que si crear un YouTube Short, subir un video, una publicación. Esto si tienes 1000 suscriptores y ya tienes activada la pestaña de comunidad. Y lo que es transmitir en vivo. A mí se me activó lo de transmitir en vivo a los 1000 suscriptores. Pero si no me equivoco, si tú tienes un canal pequeño y llevas 50 suscriptores, que tengas 50 suscriptores, te pueden activar lo que es la pestaña de transmitir en vivo. Una cosa que tienes, que creo que no tiene todas las funciones de, pues como si tuvieras 1000 suscriptores. Y también lo que hace es que creo que no les llega a notificar a todos tus suscriptores. Una cosa así extraña, pero el punto es de que casi todos pueden hacer sus propias transmisiones en vivo desde su celular. Bien, lo que vamos a hacer es darle en transmitir en vivo, obviamente. Como pueden ver, se abre aquí otra pestaña. Se va a activar de primera su cámara frontal. Ya aquí arriba a la derecha pueden ver que pueden cambiarla para que sea ya la cámara frontal o la trasera, se puede decir. Aquí ya, como pueden ver, le damos a crear en lo de crear un título. Aquí se puede decir que el directo se estaría haciendo pues un IRL, se puede decir. O nada más de que tú hablándole a la cámara, pero se te va a ver tu cara. Para que no pase eso y tú quieras solo grabar la pantalla del juego, le vamos a dar en el botoncito que se ve con un celular o un rectangulito con una flechita. Lo vamos a presionar. Ahí. ¿Por qué no le...? Ahí está. Como pueden ver, se pone la pantalla en negro. Eso quiere decir de que ya está grabando, o el directo va a ser transmitiendo la pantalla de nuestro celular. Ya aquí, como pueden ver, nos pide crear un título. Vamos a poner, no sé, hola XD. Y este va a ser el título de nuestro directo. Aquí nos da la opción de público o no listado. Así que tú quieras hacerlo no listado, poner tu miniatura, etiquetas, bla bla bla, o que nada más quieras hacer tú una prueba de directo para ver qué tal te va. Aquí ya vamos a poder poner el título del juego. Depende del juego que tú vayas a transmitir o de lo que vayas a hacer en ese directo. Aquí pues contenido no para niños. Si vas a poner algo que sea un poco explícito, pues aquí ya lo pones. Restringirme el video para mayores, sí, no, ok. Y aquí en más opciones ya nos da la pestaña de descripción para ponerle que si nuestros links o en el día de hoy vamos a estar cualquier cosa, ¿no? También tenemos aquí lo que es para programar más tarde. Lo activamos y ya nos pone una hora. Este video lo estoy grabando el día 20 del 4. Y ya nada más aquí supongamos, ok, yo quiero hacer mi directo a las 2 y media. Pues ya aquí con el puro dedo puedes mover este relojcito. Y ahí está. Ya son las 2 y media, pero supongamos que por X o por Y razón cambio la hora a las 2:50. Listo, ya lo muevo aquí. Y aquí ustedes pueden cambiar a AM o PM dependiendo de la hora que ustedes quieran hacer directo. Si no quieren, si nada más quieren empezar luego luego, pues no tienen que irse aquí, nada más desactivan esto y pues empiezan a hacer directo, ¿no? Pero como yo siempre hago mis directos programados, ok, aquí ya está, a la 1 y media, ya lo tengo en no listado ahorita para poder mostrarles el tutorial, es decir. Y en configuración avanzada te da la opción de habilitar chat. Y aquí lo quitas o lo desactivas. Siempre viene activado por defecto. Y lo de si este video tiene una promoción pagada, de que tú te promociones o que alguien te... pues un patrocinio. Ya tú lo activas y pues transmites el juego que estés patrocinando. A mí me debería aparecer la pestaña de activar monetización, pero como ahorita tengo un detallito con esto de la monetización del pin para poder verificar mi ubicación y no sé qué demás madres de YouTube, pero bueno, no la tengo de momento, pero para los que lo tengan, aquí abajo te aparece o aquí arriba de activar la monetización. Y pues bueno, una vez que ya tengan todo eso listo, ya nada más le dan aquí en siguiente
Y ahorita les va a cargar lo que es el directo. Aquí como pueden ver está en negro porque no tiene una miniatura como tal. Ya si tú quieres ponerle una miniatura que tú ya la hayas editado en King's Story, le das aquí en subir miniatura y se pone la miniatura que tú hayas tomado. O supongamos que tú quieres hacer un video con tu cara, nada más le das en volver a tomar la miniatura y esto va a ser una foto. O sea, ya sea que te tomes una selfie o que le saques foto, no sé, aquí a la pantalla del directo, no sé. Y eso ya te va a poner para tú la foto. Aquí te dan las dos opciones de horizontal o retrato. Horizontal pues es así y el retrato pues saben que se va a poner la transmisión así. Una vez que ya tengan todo eso listo, directo, etiquetas, la hora, lo que ustedes quieran, le van a dar otra vez en siguiente y aquí ya les pone estas sugerencias para ustedes poder hacer el directo. Estás a punto de estar en modo de transmisión de pantalla. Recuerda que todo lo que pasa en tu pantalla, como notificaciones, llamadas y contraseñas, se mostrarán en la transmisión en vivo. Por eso es muy importante que desactiven notificaciones de WhatsApp, YouTube, de alguna aplicación que les puedan llegar notificaciones y que aparezcan en la pantalla. El micrófono captura el audio del juego de las bocinas, por lo tanto sube el volumen. Es posible que también se graben los oídos cercanos. Esto es si tú no tienes un micrófono conectado al celular. O sea, ya saben, se va a grabar el juego y lo exterior. Pero ya ven que se llega a escuchar algo feo porque se escuchan cuando tú tocas la pantalla, se escucha el ruido de alrededor y es un poquito pues molesto. Ya si tú tienes un micrófono, pues ya nada más lo conectas. Así como yo ahorita tengo para grabar el audio en el video, conectas el micrófono al celular y con eso ya puedes hacer tu video tranquilamente. Ya nada más le das en. Uy, le das en entendido. Y ya te pone la opción de empezar, de que YouTube comenzará a capturar todo lo que se muestra en la pantalla. Le das en comenzar ahora y ahorita les explico cómo empieza para tú hacer un directo. Como dije, nada más le das en comenzar ahora y pasamos con otra explicación de cuando ya estás en directo. Y bueno, gente, como pueden ver, ya estamos aquí en directo, aquí en lo que es en mi canal. Ahorita les voy a explicar en qué consiste pues las demás cosas. Aquí se puede decir que ya tú le diste en comenzar ahora y ya te puso una cuenta regresiva para tu empezar directo. Si le picas en la bolita donde es el perfil de tu canal, te aparecen estas opciones. Si presionas el botón de la camarita, que eso ya viene desactivado por defecto, pues evidentemente se va a activar lo que es tu cámara frontal. O ya si que le des vuelta y pues se va a ver tu cara. Con tu dedo puedes ir moviendo esta pelotita, que es la foto de tu perfil, a cualquier lado de la pantalla. Yo ya saben que siempre lo dejo en una esquina en la izquierda. Aquí también estas opciones, pues como pueden ver, podemos desactivar y activar el micrófono. Al ladito tenemos lo del chat. Si lo activas, te va a aparecer en un ladito, pues el chat, obviamente, que esté en tu directo. Aquí en esta ranurita que tenemos a la derecha, tenemos para agrandar lo que es la cámara. Ya la podemos mover, la hacemos más chica, la hacemos muy grande, o de plano la hacemos lo más chica que se pueda, que es lo que yo hago. Así para alguien que no sé que está haciendo un directo y quiera que se vea el juego y su cara al mismo tiempo, pues puede hacer esto. Yo ya saben que siempre lo dejo aquí al mínimo y lo dejo ahí apartadito a un lado. Después, si le damos en el botón que es de pausa, la transmisión se queda, pues ahora sí pausada, pero no se pone en negro, se queda en la imagen donde tú estés en el juego, lo que estés haciendo. Y si le vuelves a presionar, pues vuelve a comenzar la transmisión. Y ahora sí, ya una vez que tú hayas terminado, aquí ya puedes empezar a hacer tus directos, transmitir un juego, algún video, lo que se te dé la gana. Obviamente que cumpla las normas de YouTube. Y pues eso sería todo, ya también depende la calidad del video, depende tu internet. O sea, tal vez no tenga nada que ver con el celular, si es bueno o si es malo, pero va a depender más que nada con la calidad o con la potencia de tu internet. Si tienes un internet algo bajo, pues va a ir muy mal el directo. O si tienes un internet pues bastante fuerte, pues va a ir bastante bien lo que es la transmisión, ¿no? Y ya para cerrar, como pueden ver, le damos igual pica, hay que picar siempre la pestañita de perfil para que nos abra toda esta, pues, opciones. Ya le picamos y nos va a aparecer arriba a la derecha un iconito de una X. Ahí nada más le presionamos, te va a aparecer, ¿quieres dejar de transmitir? Le das en aceptar ya que hayas terminado tu directo y va a tardar unos 5 o 10 segundos más o menos en que, pues, deje de transmitir. Ya después te va a aparecer lo que es qué tal le fue a tu directo, la tasa del chat, cuánto tiempo duró, etcétera, etcétera. Y pues ya solito se va a empezar a resubir para que ya pues tus suscriptores cuando ya se resuba, vayan a tu canal y pues puedan volver a ver la transmisión en directo. Ahora sí, para los que no pudieron estar en el directo, pues van, checan en tu canal y ya va a estar resubido el directo y podrán ver qué fue lo que ocurrió. Y pues bueno, eso ha sido todo. Como pueden ver, es bastante, bastante sencillo. No es una cosa del otro mundo poder hacer directos desde tu celular. También se puede en dispositivos iOS, pero todavía no estoy seguro si funciona de la misma manera que en Android, porque este celular es un Huawei, no sé si se alcanza a ver. Es un Huawei.
y pues es Android. Así que pues esto es con lo que yo he hecho directos en este tiempo. Yo sé que se puede mejorar la calidad porque dicen que se escucha estática, a veces el bajón de calidad, pero como le digo, es más que nada por el internet. Hay días en los que el internet va súper bien y otros en los que va del carajo. Ya ven que todo se pixelea, se pierde calidad, se corta, se peta, es horrible. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero de verdad que les haya gustado este video, que les haya sido útil para los que quieran empezar con sus directos en YouTube desde su celular. Y pues bueno, creo que eso ha sido todo. Si les ha gustado, denle un buen like, suscríbanse, activen la campanita si quieren ver más videos así sobre tips sobre YouTube, sobre cómo se consigue esta cosa, cuántos suscriptores, bla, bla, bla. Así que eso ha sido todo. Y sin más que decir, yo soy Chigermen y nos vemos hasta un próximo video. Un saludo a todos y adiós.